Bienvenidos al Palacio Aguirre, Museo Regional de Arte Moderno. Este es un museo que está dedicado pues, al modernismo, gracias a este precioso Palacio Aguirre, y al arte contemporáneo, al arte moderno, pues en la parte más moderna, ¿no? Con exposiciones, con colección permanente, que dentro de poco espero que podamos inaugurar, y exposiciones temporales. Ahora pues, vamos a visitar el Palacio Aguirre de forma virtual, pero espero que cuando podáis pues, lo visitéis presencialmente. Es un edificio pues, realizado en 1901 por Víctor Bertí, un arquitecto catalán que se afincó aquí en Cartagena, para un rico minero de la época, Camilo Aguirre. Y dado que el edificio es muy importante, porque se ve la irrupción del modernismo en la ciudad, uno de los primeros edificios en los cuales esa gran tendencia artística se puede ver, ¿no? Y por eso es muy importante dentro de la historia del arte de la región de Murcia y bueno, de España también. Como podéis ver, todos los detalles del edificio se cuidaron. Podéis ver unos cristales grabados al ácido o decorados con motivos vegetales, que son muy típicos del modernismo. También podéis ver una escalera imperial de mármol, en la que vemos también que el edificio es ecléctico. Es decir, que dentro de esos estilos artísticos que el arquitecto utiliza, pues mezcla diferentes estilos, entre ellos el modernismo. Y ahí arriba veis unas barandillas que son típicas del Art Nouveau francés, del modernismo de tipo francés, todas con esas formas curvas que se llaman coup de fouet, o golpe de látigo, ¿no? Pues estamos ahora mismo en la planta noble, el primer piso del Palacio Aguirre, donde se recibiría a la gente, donde pues, ellos ponían más esfuerzo decorativo y ponían más lujo pues, para demostrar que pues, pertenecían a esa burguesía que estábamos comentando. Esto de aquí sería tal vez el despacho o el comedor, no está claro, pero en todo caso sería una sala importante donde recibirían a la gente. Madera que está entre el estilo inglés y el estilo mozárabe. Como veis, toda esa decoración entrelazada, pues el referente es ese, el arte mozárabe español. Y bueno, la sala, aparte de esta decoración tan bonita en madera, pues también hemos puesto una serie de cuadros que son retratos de burgueses, ¿no? Para explicar un poquito pues, cuál fue la clase social que dio lugar a estos edificios en Cartagena, excepto ese cuadro que estáis viendo, que es una reina, es María Eugenia. Vestida de viuda, porque el blanco también es un color de luto, pero es un retrato que no es un retrato real, sino ya un retrato burgués, porque ya no lleva ni la corona, ni el cetro, ni el trono, sin los símbolos de la realeza. Y el resto de cuadros pues, son gente importante, gente burguesa, y estos, por ejemplo, pues, son de José de Guimbarda, que es un pintor de aquí de Cartagena. Y de hecho, pues aquí vemos a los padres de Casal, uno de los grandes cronistas de Cartagena. Y ahora pues podemos pasar al salón de baile. Pues aquí veis todo este lujo que es para esta sala, que es para tener reuniones, veladas. Puede que baile no, pero sí veladas con gente que viniera, juegos de cartas, conciertos, etc. Y el estilo aquí, como corresponde a un edificio ecléctico, cada sala tiene un estilo diferente. Y aquí el estilo es neorrococó, el rococó francés, ¿no? Simetrizado francés, Versalles, para que os hagáis una idea. Y una de las cosas que se ve además es esos espejos tan bonitos y esas puertas son muy modernas, son puertas correderas, que en la época pues, era un concepto muy moderno. Y la pieza tal vez más importante de la sala es este cuadro de aquí, en realidad es un lienzo tendido en el techo, es la alegoría de la primavera de un gran pintor valenciano, Cecilio Pla, un pintor pues, un poquito del círculo impresionista de Sorolla, que era muy buen pintor, y aquí tenemos este motivo tan bonito, vemos a una chica, una muchacha que está columpiándose a punto de ser, digamos, enamorada por Cupido, ¿no? Un tema muy bonito, muy amoroso, muy a juego con toda la sala, pues que hace la referencia a la alegría de vivir que tenían esos burgueses, que evidentemente vivían muy bien, pero también no nos olvidemos, gracias al esfuerzo de la gente que trabajaba tal vez en las fábricas y en las minas, que no vivía tan bien pues, como los burgueses que vivirían en este palacio.
Y en el resto vemos cuadros, que son pues cuadros de otros géneros, que de la época, como puede ser la pintura de historia, vemos ahí dos mosqueteros, alegoría de la música, pues haciendo referencia al uso también de la sala. Y bueno, tenemos un bonito cuadro decorativo también al otro lado, que es también de Ussel de Gimbard. Ahora estamos en la salita del mirador o gabinete. Probablemente sería un espacio femenino donde la señora de la casa recibiría a sus amigas, pues para un café, para una merienda. Y bueno, aquí vemos otra de estas puertas correderas tan bonitas con esos motivos decorativos de la naturaleza tallados en madera que son muy típicos del modernismo. En el suelo también vemos esos mismos motivos decorativos vegetales tallados que vemos pues todo el cuidado que tiene el edificio, como el arquitecto y los artesanos que participaron cuidaron todos los detalles del edificio. Ahí veis el mirador, que era un espacio que era para poder ver, digamos, todo lo que pasaba en la calle, pero si tú no querías ser visto, pues podías ver sin ser visto, que es algo que, pues, que a las mujeres les venía muy bien. Ahora estamos en la capilla privada de la familia Aguirre, que esto era una señal de lujo tener su propio oratorio en su propia casa. El estilo de esta parte es neogótico, porque en esa época se pensaba que el estilo para los edificios religiosos era el gótico, entonces recuperan ese estilo artístico. Pues ya lo veis en esos arcos ojivales, en esas decoraciones. Y también vemos las vidrieras, son unas vidrieras que son pues, advocaciones muy cartageneras, y San Juan, y además son unas vidrieras que trajeron de Burdeos, de la Casa de Aranjuez, otra señal de lujo de la familia. Y actualmente en esta sala además se puede ver un ayudo visual, que está muy bien, que es sobre la Cartagena 1900, que es donde se inserta el Palacio Aguirre y pues que nos explica un poco por qué se hizo este edificio. Lo podéis ver en la visita virtual y os recomiendo pues que lo hagáis. Muchas gracias por vuestra visita, aunque sea en forma de vídeo, y espero poder veros pronto de forma presencial. Muchas gracias.